hacer patria. ¿Qué es hacer patria? ¿Quiénes hacen patria? ¿Quiénes son los patriotas de nuestro tiempo? Estas preguntas nos llevaron, en la semana más fría del año, hasta la Escuela Ejército Libertador de Punta de Vacas. Punta de Vacas es una pequeña población de montaña enclavada sobre la ruta internacional número 7, 170 kilómetros al oeste de Mendoza y 30 kilómetros al este del cruce internacional. Allí viven unas 20 familias que en su mayoría son las familias de los gendarmes asignados a esa zona. Sus hijos van a esta escuela que cuenta con 18 alumnos y 2 maestras. En la Escuela Ejército Libertador de Punta de Vacas no existe la indisciplina. No mandan a ningún alumno a la dirección y aunque la mínima pueda llegar a los 20 grados bajo cero, nunca, pero nunca se suspenden las clases. 6 grados bajo cero en este momento, que la verdad que es un frío que uno en la ciudad no siente porque sentís que se te seca todo. Y 11 grados bajo cero en el momento de entrar a la escuela, que uno en la ciudad con 11 grados bajo cero le diría a su hija o a su hijo, no vamos a la escuela. ¿Y acá todos los días? Todos los días los chicos vienen muy abrigados, con sus dobles camperas, sus botitas, y bueno, vienen. ¿Mucho abrigo? Muchísimo abrigo realmente. ¿Te pasa, tenés que suspender las clases por frío o no? No, porque tenemos el Zeppelin, nos cargan mensualmente, así que en esa parte estamos protegidos. Adentro de la escuela siempre está calentito. Siempre está calentito. ¿No se enferman con el tema de la diferencia de temperatura? Porque tenés 20 grados adentro y tenés 6 grados bajo cero afuera. Y no, los recreos son adentro, o sea, no podemos salir afuera con esas temperaturas a jugar. ¿Todo adentro? Es todo adentro. ¿Cuándo pueden salir? Y en realidad, por ejemplo, quizás en septiembre o en octubre, por ahí, podemos llegar a salir afuera. ¿En esta época no hay recreo afuera? No hay recreo afuera, no. Imposible. Una, por el viento, por las temperaturas. Y en esta zona es mucho viento, bastante viento. Entonces también no podemos, o sea, exponer a los chicos a ese tipo. ¿Cuántos alumnos tenés? 18. ¿Cuáles son las características de estas escuelas, escuelas de montaña, escuelas de frontera? ¿Qué las hace tan especiales? Hacer los hijos de gendarme vienen de distintas provincias. Entonces hay una diversidad de opiniones y de justamente la unidad, se trabaja la unidad nacional. Unidad nacional, no como frase que suena bonito para que digan en cada discurso los candidatos, sino como una realidad a construir cada día desde el aula. Dayana Cabrera, la maestra de nivel inicial, tiene esta manera de hacer patria. ¿Qué viste hoy? Ahora estamos viendo la comprensión lectora, estamos en lengua con todo lo que es primer ciclo, todo en lengua ahora. ¿Cuentos? Sí, el cuento, cada uno, primer grado, un cuento adaptado a lo que es primer grado. Así también con segundo y con tercer grado también. ¿Leen el cuento y después responden preguntas sobre el cuento? Sí, va, con los de tercero sí, y segundo también. Ellos leen solito, después releen de vuelta, y si no, estoy yo con ellos también. Ya la última vez que leemos todos juntos, yo con ellos acompañándolo y haciendo preguntas orales. Qué tema, ¿no? Entender lo que uno lee, porque a veces llegamos hasta grandes sin entender lo que uno lee. Sí. Y bueno, es ir practicando permanente, cada tanto es eso, más que todo. Ir haciéndolo una rutina para ellos. Un ejercicio. Sí. Okay. Evidentemente es importante. ¿Cómo se hace patria entonces? Para Miriam Vallaregua, la directora maestra, la patria se construye desde el amor. El amor por los niños, el amor por su vocación de enseñar y compartir y el amor por este hermoso paisaje, tan hostil como imponente. Realmente estamos muy unidos, o sea, realmente la gendarmería colabora mucho con la institución y nosotros en las posibilidades cuando, por ejemplo, haya luz también la escuela, con permiso de dirección general de escuela, también posibilita que la gente esté acá albergada en esos momentos. ¿Ya te pasó? Ya me ha pasado y realmente es una experiencia distinta y bueno, es el servicio de ayudar, justamente, el servicio a la comunidad. En realidad la identidad acá se hace más presente la identidad nacional.
las costumbres, nuestras tradiciones, nuestros bailes, eso es patria. Hacer patria es ser en el otro, qué interesante, y me parece que acá no tienen muchas opciones más que trabajar juntos, porque son tan poquitos que si no trabajan entre todos no se sobrevive. Y sí, o sea, pero también es un concepto, digamos, de concepto de ciudadano, o sea, realmente uno se prepara y uno prepara a los chicos para ese concepto, y acá lo hacemos real. Desciende bandera bendita, desciende el trono que mi amo te proclamó, desciende hasta mañana que grande serás nuestro labor. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, ayer.